Aquí está la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La palabra se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Esta noche, en este templo,
somos tus hijos, marinos e isleños, los que nos reunimos ante tu altar para venerarte en el inicio de la fiesta de tu advocación de Carmen. Es tu día, Santísima Virgen del Carmen, y hemos venido a felicitarte. Te felicitamos los aquí presentes, marinos, isleños, comunidad carmelita. Te felicitamos como a lo largo de siglos te han felicitado todas las naciones, porque el Todopoderoso ha hecho maravillas en ti, María, llena de gracia. Te felicitamos y te expresamos nuestra gratitud y nuestro amor filial. Nos sentimos felices de llamarnos hijos tuyos. Salve, estrella de los mares. Tú eres la guía y protectora de todos los marinos, que te honramos y veneramos como patrón. A tus pies acudo representando a la Armada, pero también te invoco en nombre de toda la gente de la mar, de los marinos mercantes, de los pescadores, de los que pertenecen a la Marina Deportiva o Científica. Todos somos uno, porque sabemos lo que es estar en la mar y porque cuando esa mar inmensa, enorme, se vuelve amenazante, siempre acudimos a ti, Madre, y siempre nos proteges. Incluso cuando no nos damos cuenta, cuando el peligro nos sorprende, estás siempre ahí, amparándonos antes de que te vayamos de vida. Te damos gracias porque un año más has tendido tu manto protector sobre nosotros. Nos has amparado y guiado por las aguas difíciles de la mar y de la vida. Te pedimos que renueves tu patrocinio, que sigas protegiéndonos y que sigas guiándonos, marcándonos el rumbo hacia buen puerto en la vida. Condúcenos también hacia el puerto seguro, que es Cristo, tu Hijo. Te pedimos hoy de una forma especial por todos aquellos marinos que se encuentran en la mar y por todos los que pertenecen a la Armada y están, sea en la mar o en tierra, desarrollando su actividad lejos de España. Préstales tu protección y amparo. Custodia a nuestras familias, a los que en tierra quedan expectantes cada vez que el marino sale a navegar y que comparten su esfuerzo y sacrificio. Ellos son parte de nosotros mismos. Ellos también te tienen por patrón. Acuérdate, Madre, de los que en este año nos han dejado para emprender su última y definitiva singladura. Guíales en ella y intercede por ellos ante tu divina luz. Mira también por sus familiares y amigos para que encuentren refugio en ti, que eres consuelo de los afligidos. Protege, Señora, a la ciudad de San Fernando, que te comparte con los marinos como patrona y que te tiene también como alcaldesa de Pedro. Vela por esta ciudad, tan ligada a la mar y tan estrechamente vinculada a nuestra Armada, y ampara a tus hijos isleños en estos tiempos difíciles. No olvido, Madre, pedirte por la venerable y real hermandad de Nuestra Señora del Carmen coronada y por todos los que componen la comunidad carmelitana que viven hoy, como ningún día, tu presencia como estrella del mar, que nos ilumina para crear en Cristo, nacido de ti, para salvación del mundo. Salve, del mar estrella. Salve, Madre Sagrada, de Dios y siempre vivo. Como madre y como patrona, gracias. Santísima Virgen. Isleños, isleños. Muy buenas noches. De
expectativa de este año, como tiene que ser, como buena tradición que es. Hoy, en nombre de la ciudad y dejando ya atrás la medianoche, afronto el inmenso honor de dirigirme a ti dando voz al pueblo isleño. Hace unas horas un amigo me decía que de 100.000 isleños yo tenía el privilegio de ser el primero en felicitarte. Lo dicho, qué inolvidable honor. Me dirijo a ti con el respeto y la lealtad incondicional propia de un isleño que se encuentra ante la patrona de su ciudad y de la Armada y ante su alcaldesa perpetua. Y me dirijo a ti con inagotable amor y la confianza que cualquier hijo emplea de forma natural y espontánea cuando habla con su madre. Cuando se habla con aquella que siempre vela por sus hijos, por todos y cada uno de nosotros, sin pedir o esperar nada a cambio. Con aquella que guía nuestros destinos con su divina mano. Hoy regresamos nuevamente a tu seno maternal, a tu confortable regazo, y lo hacemos horas antes de tu función principal y de la esperada salida profesional. De tu gran día, el del Carmen, 16 de julio en la isla. Esta noche volvemos al bar, una vez más, unidos en el carnero. Mañana la isla se vestirá de luz y se deshará en alabanzas en tu honor. Mañana, en nuestras calles, la fe que te profesamos dará aún mayor brillo a tu radiante corona que se erizará al ritmo de tu manto. Mañana será, sin duda, un día de junio, una jornada de celebración para las familias de San Fernando. Pero todo ha de ocurrir a su debido tiempo. Y ahora, cuando ya todos contamos con impaciencia las horas que restan hasta que se abran tus puertas, es el momento de felicitarte y expresarte nuestra infinita gratitud. Gracias por todo, patrona. Gracias por velar por tus hijos y por cuidar de la ciudad. Madre cañadilla y universal. Gracias por tu labor, mi presente y eterno. Gracias por darnos aliento, esperanza y amparo en estos tiempos tan difíciles. Gracias por permanecer siempre a nuestro lado, en este valle de lágrimas por el que a veces transitamos. Tiempo de necesidades, de desempleo, de desesperación. Cuida, por tanto, de aquellos que peregrinan tus mares arriesgando sus vidas por alcanzar un sueño, sobrevivir dignamente huyendo de la guerra, la persecución, el hambre, que buscan refugio en un mundo a veces insolidario. Cuídanos también de ese odio, de esa intolerancia que salvajemente nos azota, y haznos permanecer siempre fuertes y unidos. Cuida de aquellos que surcan tus mares para ganarse el pan que llevan a sus hogares y sus familias. Sin embargo, ¿cómo expresar nuestra gratitud mediante simples palabras? Tú, que puedes leer nuestra alma en cada uno de nuestros gestos y hechos, por sencillos que sean. ¿Cómo encerrar en estas letras un agradecimiento que ya conoces de antemano? Permíteme, entonces, madre, que mis próximas palabras vayan para algunos de tus siervos, para esas personas mediante las que tu imprescindible labor se hace realidad en la vida. Comencemos por los padres carmelitas del calcio, que hoy nos acogen como anfitriones en esta iglesia conventual del Carmen. Gracias a ellos, este templo y el centro educativo anexo son memoria e historia viva de San Fernando, además de referencias religiosas, espirituales, culturales, educativas y sentimentales de muchísimos isleños y isleñas. Yo entre ellos, porque si viajáramos en el tiempo, aún podría reconocer a aquel adolescente de 15 años que, conducido junto a otros compañeros por el padre Juan o el padre Jesús o el padre Pepe, a finales de los 80 acudía a saludarte y a rezarte más de una mañana de curso. Este, tu dorado retablo, ha sido testigo silencioso de alguna de las mejores y más felices historias de nuestras vidas. ¿Cuántas parejas han jurado eterno amor en matrimonio ante él? ¿Cuántos niños y niñas han iniciado su vida cristiana bautizándose en este altar? Desde luego, yo soy uno de ellos, de esos maridos, de esos padres. ¿Cuántos han profesado, descubierto o redescubierto su fe entre estos bancos, entre estas paredes? ¿Cuántos isleños y isleñas han recibido en el Liceo Sagrado Corazón una educación que, más allá del conocimiento, les ha hecho crecer en valores humanistas? Los padres carmelitas son los carmelitas.
ángeles de tu labor, los guardianes de tu templo. Inmaculada, María Teresa, María Antonia, Beatriz, Raquel, Cristina, Margarita, Ana María, Elena, Carmen, María. 11 rosas tiene la isla, 11 rosas blancas y duras como la espuma de tu madre. Esos son los nombres de las hermanas de nuestro querido convento de clausura de las Carmelitas de Escalda. Permíteme, madre, que también dedique esta noche palabras de felicitación a aquellas que desde el recogimiento y la humildad ruegan por nosotros, incluso por aquellos que nunca han rogado ante ti. Estas rosas del Carmelo se encargan de dotar a la palabra de su máximo valor con sus oraciones, con sus plegarias de ti y en sus conversaciones contigo, siempre infatigables, siempre intercediendo por nuestras almas, siempre con la isla presente en su corazón, y el corazón que a todas coge el de la venerable y venerada hermana Cristina, a la que mi madre me enseñó a querer, que ya goza de la presencia de Mercedes y Remedios, mi añorada madre Remedios, la que cada 16 de julio, mientras me bebía un vaso de la mejor limonada del mundo, me miraba con las palabras justas, todo lo decía, Remedios, heredera de todo un legado espiritual, Remedios, sabia, profunda, inteligente. También es de justicia, madre, que me detenga un momento a destacar la labor de la hermandad a la que das tu santísimo nombre, la del Carmen. Estos hombres y mujeres forman hermandad, y su labor va más allá de participar activamente en nuestras tradiciones cofrades y culturales. Como hermandad que se precie, es también sinónimo de solidaridad, es sinónimo de ayudar al prójimo, a tus hijos, a los isleños y isleñas necesitados, de forma discreta y fraternal, como todas las hermandades. Ellos te harán lucir radiante mañana por las calles de la isla como solo tú te mereces, patrona. Mañana, en tu procesión, ellos te regalarán el mimo en cada detalle, en cada paso, en cada nota, en cada flor, en cada mirada de respeto y de sincera admiración. Mañana tu barrio brillará como una estrella en el firmamento. Mañana la isla te saludará y ellos serán los primeros en llenarse de júbilo y orgullo. Júbilo y orgullo que compartirán con todos nosotros, mientras te meces sobre esa alfombra de sal marinera y leña que la juventud carmelitana ha dispuesto con acierto este año. Ellos son el presente y el futuro. Concluyo estas palabras de reconocimiento a tus siervos con una mención a la Armada, ya que no eres solo patrona de San Fernando, también eres patrona de la Armada de España, una institución vinculada de forma indisoluble a nuestra tierra desde hace siglos, la isla de la Armada. La Armada de la Isla. También elegí inspiración para nuestros marinos, aquellos que han elegido dedicar sus vidas a defendernos y a pacificar, aquellos que allende los mares se esmeran para ofrecer paz y tranquilidad a aquellos que más lo necesitan. Unos marinos que confieren parte importante de su identidad a esta ciudad, que hoy están representados aquí dignamente por el jefe del Arsenal de la Carrera. El arsenal de los reparos de San Fernando, el arsenal de la Isla de León. Porque, patrona, con una madre, por cierto, felicidades, mamá, y una hermana cuyos nombres son el tuyo, con una tía política también de nombre María del Carmen y de marinero apellido Azaga, y que en su momento tanto trabajó porque hoy estemos aquí, con todo esto estaba predestinado a que por unas circunstancias o por otras llegara este día, este momento. Porque hasta Rafael Alberti, marinero en tierra, lo decía. Que eres loba de Mario Remadora, Virgen del Carmen y patrona mía, escrito está en la frente de la aurora, cuyo manto es el mar de mi bahía. Que eres mi timonel, que eres la guía de mi oculta sirena cantadora, escrito está en la frente de la proa de mi navío, al sol del mediodía. Que tú me salvarás, marinera Virgen del Carmen, cuando la escollera parta la frente en dos de mi navío, loba de espuma azul en los cristales, con agua amarga y dulce de los mares, escrito está en el fiero pecho mío. Felicidades, patrona, felicidades, madre, felicidades, Mario del Carmen, feliz día del Carmen. Muchas gracias. Thank you.
Doblemos la rodilla ante la soberana, que tiene todo el derecho a concebirla. Digámosle al ángel que ella es la diadema, que el Señor es con ella, que es la bendita entre todas las mujeres, a mí y por haber, y que es y sea siempre bendito el fruto de su vientre, Jesús. Tú eres estrella del mar y hermosura del Carmelo. La alegría que contagia al alma de nuestro pueblo, nuestra fe, nuestra abogada, la luz que alumbra lo incierto, la que nos ha rescatado de la pena del tiempo. Con el transcurrir del tiempo, he comprendido con claridad por qué nuestra madre, la Señora del Carmen, que se quiso quedar aquí entre nosotros, y desde su casa derrama continuamente la gracia de Dios como agua de vida para todo lo que hay que hacer. No es otra cosa que desde su llegada, gracias a los padres carmelitas, les dimos tanta muestra de cariño y afecto, abriendo nuestros brazos, sobre todo nuestros corazones, que ella no se lo de nosotros. El motivo fue que los silencios vieron desde el primer momento que alguien entre nosotros fuera, como hermosamente decía el poeta, carnal y pura, al tiempo tan pura como carnal, tan limpia como verdadera, tan real como maravillosa. Te quedaste a vivir con nosotros, reina y hermosura del Carmelo, para que tu escapulario nos protegiera en la vida y para estar a nuestro lado a la hora de la muerte. Y allí, en la vida más difícil de la existencia humana, acercarte a cada uno con el beso que salga. Esta tu casa es, por eso, de San Fernando, de todos los milenios y de los que no lo son, que a ella acude para pedirle, para rogarle, para suplicarle, para darle gracias, para encontrar un poco de consuelo hasta tanta dificultad como tiene esta vida. De ahí que podamos decir que esta casa es el calme de San Fernando. Ella es el faro que alumbra la larga travesía de este pueblo hasta el puerto seguro de la esperanza y la alegría sin fin, Cristo. Esto ha hecho que el carmen de San Fernando jugara un papel muy importante en la historia de la ciudad y en los acontecimientos con los que ha tenido que pasar. Siempre ha sido un remanso de paz y hoy también lo sigue siendo. ¿Cuántas personas de todas las edades acuden cada día a esta casa? Buscando un poco de esperanza para poder seguir viviendo cuando la vida se vuelve a veces tan difícil. ¿Cuántas parejas jóvenes recién casadas ponen delante de ellas sus proyectos de futuro llenos de ilusión? ¿Cuántas madres de familia las presentan a sus hijos con la esperanza contenida en sus ojos para que ellas les cubren con su manto y los libre a lo largo de la vida que están comenzando? ¿Y cuántas y cuántas personas? Y todas terminan con ese canto de la sangre marinera que en sus labios no suena como olas a romper el mar. Ella a todos responde con una mirada de ternura y se cava hasta lo más profundo de cada uno de ellos. Por todo lo que hemos recibido y recibiremos de ti, una vez más, madre, acudimos a tu fiesta en un intento de agradecerte